Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es abrir la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias, de las que a veces no se habla mucho, tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. En el episodio del día de hoy hablaremos de uno de los influencers más queridos y odiados, uno de los más grandes y polémicos en la industria, Jake Paul. Yeah, you're messing with the Jake Paulers. You're gonna get destroyed. Quien, en el lado brillante de la fama, tiene más de 20 millones de suscriptores en su canal de YouTube, 14 millones de seguidores en Instagram y casi 4 millones en Twitter, y se ha convertido en una de las estrellas más exitosas de su generación, ya sea en el mundo de la creación de contenido viral o incluso en el mundo del boxeo profesional. I'm taking this seriously. There's a long list of opponents that I want. You know, Conor McGregor, Dylan Danis. I'm gonna knock them both out. Este hombre ha estado en el centro de atención durante una gran parte de su todavía joven vida, pero no siempre de la forma más positiva. De hecho, la mayoría de las veces Jake ha buscado aprovechar ciertas controversias para mantenerse en el ojo del huracán. Y aquí, en el lado oscuro de la fama, les voy a contar una historia diferente de Jake, como sus ofensivas payasadas, las redadas del FBI, los cargos de allanamiento de morada y reuniones ilegales, las bodas falsas, el alentar a los niños para que abandonen en su educación, cruzar una playa en un vehículo en temporada de anidación de tortugas, sin mencionar que dijo que el COVID era un engaño. Estos son solo una prueba de los momentos más oscuros de Jake y en este video les contaré todo acerca de ellos. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y he vuelto con un nuevo episodio de El Lado Oscuro de la Fama. Como seguramente ya se dieron cuenta, el día de hoy analizaremos más de cerca los rincones más oscuros de uno de los influencers más populares, Jake Paul, quien aparentemente acaba de firmar un acuerdo de múltiples peleas con Showtime Boxing. Y después del knockout a Ben Askren, está buscando a su próximo contrincante. Así es que mientras eso pasa, pensé que sería una muy buena idea ver algunos de los momentos más sorprendentes y, por qué no, obscuros de su carrera. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. También síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal, y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. El primer gran logro de la carrera de Jake también se convertiría en su primera controversia real, ya que en 2013, después de participar junto a su hermano mayor, Logan Paul, en la ahora desaparecida aplicación Vine, alcanzando una audiencia de más de 5 millones de seguidores con más de 2 mil millones de visitas, Jake obtendría un papel protagónico en la serie Bizarre Bark de Disney Channel. I can never do what this guy does. La serie trataba de celebridades en las redes sociales y su fama, algo en lo que Jake tenía mucha experiencia, y su personaje Dirk, digamos que más o menos se parecía a su yo de la vida real. Jake llegó a la serie en 2015, pero solo 2 años después sería despedido. Al principio se dijo que su salida era una decisión mutua y que le permitiría a Jake concentrarse en otros proyectos. Pero tiempo después, Jake revelaría la verdad, diciendo que lo que realmente provocó su despido fue una noticia de la televisión local KTLA5, quienes entrevistaron a sus vecinos para preguntarles qué opinaban sobre las travesuras que Jake hacía para YouTube. Y no hace falta decir que sus vecinos no estaban muy contentos. It used to be a really nice, quiet street, and now we're just this like war zone. We're families here, and we're more than happy to have them live here if they're respectful of their neighbors, but they're not. En ese momento, Jake tenía 20 años y trabajaba donde vivía con su colectivo de YouTube Team 10 para filmar bromas y locuras que iban desde cómo iniciar un incendio masivo en su patio trasero, trucos de motocross en la calle y hasta construir un tobogán de agua casero para su piscina. Sus vecinos se referían a esta situación como un infierno en vida. He sends a little kid out to discuss the situation with a reporter. Okay, you got it, big guy. Then runs inside.
y las cosas empeorarían después de que a Jake se le ocurrió la brillante idea de filtrar su propia dirección en línea. Claramente sus fans se presentaron en masa y los residentes de Beverly Grove no aguantaron más. Se reunieron con la policía y funcionarios de la ciudad para entablar una demanda colectiva y la empresa propietaria de la casa de Jake lo demandó por $2.5 millones. Y al parecer eso fue suficiente para que Disney decidiera que Jake no valía la pena. Así que lo liberó de su contrato para que ambas partes pudieran seguir adelante. Por esa misma época, Jake también tuvo una pelea con su novia Alyssa Violet, a quien acusó de engañarlo, por lo que la corrió de la casa Team 10. Por supuesto, Alyssa tiene una visión muy diferente de las cosas, diciendo que en realidad fue Jake quien anduvo exhibiéndose con varias chicas en su propia cara. Y además usó lo que ella sentía por él para ganar dinero vendiendo camisetas que mostraban su relación. Después de que Jake se separó de Alyssa y su contrato con Disney se terminó, inició una serie de negocios que resultaron ser igual de controvertidos. A Jake a menudo le gusta decirle a su joven e impresionable audiencia que siga sus pasos a pesar de ser alguien que no terminó su educación antes de volverse tremendamente rico y exitoso. O quizás por eso mismo de ese consejo. El mejor ejemplo de esto es probablemente su canción titulada My Teachers. Pero Jake no se conformó con criticar el sistema educativo tradicional. Así que decidió rediseñarlo y creó dos programas educativos propios que estaban enfocados a enseñar a sus seguidores sobre cómo volverse un influencer. El primero se llamó Edfluence. $57 course, which I thought was kind of cool, kind of nice, right? But yeah, I don't know if anything else would pass for like younger kids. Este programa se lanzó en 2018 y estaba formado por una serie de videos que los fans podían desbloquear por solo $7 y que les daría el camino hacia el éxito. Sin embargo, el problema fue que después de pagar esos $7, el programa no se desbloqueó en su totalidad y solo desbloqueó unos cuantos videos con consejos básicos como ten un teléfono y si te gusta el maquillaje, crea videos de maquillaje. Así que si querías todos los videos, tenías que pagar $57. Pero quizá la promesa más falsa de Jake fue de que al unirse al programa, cada miembro tendría la oportunidad de unirse al Team 100, una versión ampliada de su colectivo de influencers original Team 10. Por supuesto, esto es algo que nunca nadie obtuvo y nunca sucedió. El sitio web de Edfluence ya no existe, por lo que las personas que pagaron por sus servicios hace tan solo un par de años ya no pueden acceder a él. Después, en febrero de 2020, Jake lanzó una nueva plataforma educativa llamada Movimiento de Libertad Financiera. Básicamente es el mismo concepto que su idea original, solo que ahora pagas $20 para crear una cuenta. Yo de verdad no lo entiendo. They tell us to go to college, get a job, retire at 65. How's that working out for us? Además de sus estafas, Jake también ha recibido críticas por una gran cantidad de comentarios polémicos y videos inapropiados de YouTube. Muchos de los cuales tratan de la hipersexualización y otros tienen contenido bastante violento. Por ejemplo, en enero de 2018, Jake subió un video llamado Perdí mi virginidad, que trataba más sobre acrobacias en la nieve que sobre acrobacias en el dormitorio. That was actually pretty dope. No, 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 no. Down, up, five, six, seven, eight. En un típico clickbait, este video originalmente tenía una miniatura con Jake y su entonces novia Erika Costell, posando semidesnudos. Así que muchos caían por simple y morbosa curiosidad. Pero al poco tiempo, YouTube restringió la edad del video y Jake finalmente cambió la miniatura antes de eliminar el blog. El hombre también ha desafiado ideas sobre las normas sociales aceptadas, cuando en un tuit afirmó que la ansiedad la creas tú. Aparentemente también diagnostica a su audiencia. Después de este tuit que molestó a mucha gente, Jake respondió diciendo que él mismo lucha con la ansiedad y que solamente quería crear más conciencia sobre las enfermedades mentales. También se metió en problemas por su uso de la palabra N en un clip que apareció en enero de 2018. Ese clip tuvo poca relevancia en las redes en ese tiempo, solo porque unos pocos días antes, su hermano mayor Logan había publicado un blog sobre el bosque suicida de Japón. Así que en ese momento la indignación social estaba centrada principalmente en Logan. En mayo de 2019, Jake organizó una fiesta masiva en su casa donde se le acusaría de drogar a un grupo de 8 jovencitas que terminaron semidesnudas. No podían caminar ni hablar y que serían trasladadas a un hospital gracias al departamento de bomberos. Ah, pero les dije que les pidió a todas estas chicas que firmaran un acuerdo de confidencialidad en la puerta. Al parecer, así fue.
aunque la verdad la información no es del todo clara. El departamento de bomberos local realizó una publicación sobre el evento en Instagram donde más o menos se confirman estos hechos. Pero esa publicación se eliminaría más tarde y el departamento de policía de Los Ángeles le diría al Daily Mail que nunca recibieron informes sobre personas drogadas en la casa de Jake Paul. Independientemente de esa situación, el historial de Jake con las mujeres es, en el mejor de los casos, media complicada, por decirlo de una manera amable. Porque otro punto importante de sus controversias son sus matrimonios falsos. Sí, matrimonios en plural. Su primera boda falsa involucró a su ex Erika, pero eso no sería nada en comparación con el evento de redes sociales que fue su boda con Tana Mojo. What did you think when you saw each other? Desde el inicio de la relación hasta la boda e incluso la separación fue totalmente mostrada en redes sociales por los dos y se ganaron una pequeña cantidad de alrededor de $3.2 millones. Pero este matrimonio nunca fue legalmente válido y Tana ha descrito su noche de bodas como un infierno. Even though this is ridiculous, we're treating this like a real thing. En mayo de 2020, Jake y sus amigos fueron acusados de entrar ilegalmente a establecimientos después de que se difundió un video de Jake en el centro comercial Scottsdale Fashion Square en Arizona, donde se estaban produciendo saqueos y vandalismo. Video of the YouTube star and his team members at the Scottsdale Fashion Square was posted to Instagram by Andrew Blue, who claims to be Logan's videographer. Jake afirma que se encontraba en el área para protestar pacíficamente y solamente estaba grabando para mostrarle a su audiencia lo que estaba sucediendo. Pero esta no es la primera vez que Jake ha fingido que estaba tratando de ser de utilidad, ya que en 2017 manejó hasta Texas diciendo que iba a rescatar a víctimas del huracán Harvey, pero nunca ayudó. Así que cuando Jake fingió una vez más ser útil, la policía lo acusó de dos delitos menores. Pero estos cargos serían retirados para dar paso a cargos federales, lo que nos lleva al momento en el que el FBI allanó la casa de Jake Paul. El 5 de agosto del año pasado, el FBI realizó una investigación en la mansión de calabazas de Jake y aunque los detalles detrás de la investigación siguen siendo un misterio, se sabe que llegó un equipo SWAT y se retiraron algunas armas de la propiedad. Una fuente del FBI le diría más tarde a TMZ que la investigación estaba relacionada con el arresto de Jake en Arizona, pero se negaron a especificar qué estaba buscando el FBI y no se conocen los posibles cargos derivados de esta búsqueda. Por supuesto que su casa allanada no iba a evitar que Jake organizara una fiesta masiva en medio de una pandemia mundial de COVID. En julio de 2020 estaba realizando la filmación de un video musical cuando en las redes sociales comenzaron a circular videos de los asistentes a la fiesta caminando sin mascarillas y columpiándose de maquinaria pesada. Esto incluso provocó que la alcaldesa de Calabazas, Alicia Weintraub, hablara sobre el incidente. Ella le dijo a Insider que estaba indignada y que la ciudad de Calabazas aplicara una política de cero tolerancia para las reuniones masivas que desafíen las órdenes locales de salud pública. Pero Paul realmente no creía que hubiera hecho algo malo. De hecho, durante una entrevista con The Daily Beast, antes de su pelea con Nate Robinson, volvería a decir que creía que el COVID era un engaño. You really think that? Yeah, 100%. This is the most detrimental thing to our society. COVID cases, deaths are at less than 1%. And I think the disease is a hoax. Más tarde, Jake diría que sus palabras fueron sacadas de contexto. Pero seamos honestos, amigos, eso a mí no me suena tan fuera de contexto. Y por otra parte, a pesar de que Jake se ha enfrentado a una gran cantidad de reacciones negativas y hasta violentas por su comportamiento, la verdad es que estas situaciones no han logrado hacer que su popularidad disminuya. Es más, ni siquiera ha sufrido una pérdida significativa de suscriptores con todo y sus muchos, muchos altercados. De hecho, al parecer, ocurre todo lo contrario. Su comportamiento tiende a provocar que mucha más gente esté al pendiente de él. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre Jake? Y tal vez aún más importante, ¿qué dice eso de aquellos que lo admiran? Al igual que con la mayoría de los youtubers, estar presente es siempre el objetivo del juego de Jake, a pesar de los muchos críticos que piden a sus fans que dejen de ponerle atención. Pero sinceramente, no creo que eso llegue a suceder. Después de todo, sigue siendo uno de los 200 youtubers más importantes de la plataforma y las mediciones sugieren que es poco probable que su popularidad disminuya en el corto plazo.
Así que entonces díganme, ¿qué piensan ustedes acerca del lado oscuro de la fama de Jake Paul? Yo sinceramente creo que el hombre ha tenido mucha suerte. Se le ha pasado librando la cultura de la cancelación como nadie a pesar de todo lo que ha hecho. Y de verdad no entiendo cómo lo hace. Este Paul definitivamente no es mi favorito, pero me sorprende cómo sale bien librado de todo. Pero como siempre, lo importante es saber qué piensan ustedes, así es que no olviden dejarme un comentario aquí abajito. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!